Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo un tweak llamado Display Candy. Pues bueno, lo que nos permite hacer este tweak es añadir unos efectos o animaciones a lo que es abrir o cerrar alguna aplicación, señores. Miren, por ejemplo, ahorita yo voy a abrir lo que viene siendo la aplicación de ajustes. Y como se dan cuenta, nos añade un efecto tipo cubo. Ahora también lo podemos añadir a lo que viene siendo al cerrar una aplicación. O bien, si nosotros tenemos alguna aplicación abierta en lo que viene siendo la barra de multitarea y queremos cambiarla, por ejemplo, vamos a entrar ahorita a lo que viene siendo ajustes, y de ahí quiero pasarme a otra aplicación, por ejemplo, a Cydia. Como se dan cuenta, ese es otro efecto, señores. Pues bueno, la verdad que es muy bueno este tweak, pero antes de seguirles mostrando más sobre los efectos que tiene este grandioso tweak, ya saben que para descargarlo lo que tenemos que hacer es irnos a lo que viene siendo Cydia. Esperamos a que cargue. Y vamos en la parte de buscar. Buscamos por el nombre de Display Candy. Como se dan cuenta, acaba de aparecer. Este tweak tiene aproximadamente 2 días que acaba de salir, señores. Y pues bueno, está en el repositorio de Big Boss. Tiene un precio de $2, señores. Y tenemos que el autor o el creador es Josh Kugelman y Protosphere. La verdad no sé cómo se pronuncia bien el nombre del creador. Y bueno, obviamente aquí nos dice de lo que viene siendo más acerca de este tweak, que lo podemos encontrar en el repositorio, que es compatible a partir del iOS 5.0 en adelante y de los efectos que trae. Pues bueno, una vez al descargarlo les va a hacer un respring en su dispositivo, señores, y nos va a añadir lo que viene siendo una pestaña en la parte de ajustes. Como se dan cuenta, aquí está el nombre del tweak, llamada Display Candy, y obviamente tiene que estar activado, señores, tienen que estar activada esa pestaña. Y como se dan cuenta, launch, esto quiere decir que cuando abramos una aplicación, el efecto que queremos escoger, por ejemplo, yo tengo aquí este llamado cubo, vamos a añadir lo que viene siendo Perch Curl. Como se dan cuenta, ese efecto viene en un tweak que ya les había traído video, ahora no recuerdo, se llama Page Pusher, si mal no recuerdo. Y miren, es el efecto como si fuera una página, una hoja, al abrir o cerrar, al abrir una aplicación. También está Cube, que era del cubo. También está Flip, vamos a mostrárselos. Nos da vuelta lo que viene siendo nuestra pantalla. Este efecto, que de hecho lo tengo, tengo el efecto de como una televisión, TV, Tube. Y la de Sock, que es esto, que como si cayera la imagen, por así decirlo. Cover. La verdad que tiene bastantes efectos, señores, es cuestión que ustedes chequen cuál es el de su agrado. Y la verdad es muy buen tweak, vale la pena comprarlo, porque al menos no había un tweak parecido hasta ahorita. Y yo les recomiendo que lo compren, porque si lo bajan craqueado, señores, lo más probable es que les dé problema este tipo de tweaks, es lo que ocasionan, dejan de funcionar. Y pues bueno, la verdad que sí vale la pena. Yo, por ejemplo, voy a dejar ahorita el de Cube para abrir. Y de la misma forma, si ustedes seleccionan algún efecto, por ejemplo, aquí me habilita la opción de a qué dirección quiero que pase la transición, por así decirlo. Por ejemplo, yo te voy a escoger up y vamos a entrar, y como se dan cuenta, el cubo gira de otra forma, por así decirlo, hacia arriba. Es cuestión que, les repito, escojan el de su agrado. Y esto es para lo que viene siendo escoger qué tan rápido o tan lento lo quieren. Por ejemplo, te lo vamos a poner lento, pero yo creo que se va a ver muy exagerado. Como se dan cuenta, la animación pasa, pero muy lento. Yo les recomiendo que lo dejen así. Ahora sí que rápido. Y aquí viene siendo close. Esto quiere decir que es para cuando queremos que cierre cerrar la aplicación. ¿Qué efecto vamos a añadir? Obviamente están los mismos efectos, señores. Yo ahorita más o menos les mostré lo que viene siendo. Por ejemplo, yo tengo este de TV, de televisión, TV, y créanme que se ve muy bien, es algo muy bueno, y sobre todo que es, le da una buena apariencia a nuestro dispositivo. Al igual podemos modificar el tiempo, por así decirlo, que tanto queremos que se tarde el efecto. Y switch, lo que les comentaba, que el efecto que queremos que nos añade al cambiar una aplicación abierta en barra de multitarea. Por ejemplo, te voy a presionar mi botón home para abrir la barra multitarea, y voy a cambiar lo que viene siendo Cydia, y ahí está el efecto de la página que les comentaba. Y pues bueno, señores, en sí esto sería todo de este grandioso tweak. Espero que haya sido de su agrado, y lo único que les pido es que si te gustó este video, te gustó el tweak, que me regales un like, una manita arriba. Recuerden que todo esto me ayuda mucho en mis videos, que no olviden suscribirse. En la parte de aquí arriba hay un botón que dice suscribirse. No olviden dejar like, sus comentarios, que son muy importantes, señores, y no olviden agregarme en Twitter, que es @ferax91. Y pues bueno, que estén bien, bye.